Hay un tema que quedó pendiente. Este tema del diferencial de casi 20 dólares que le significa al Ecuador producir petróleo, ¿quién lo asume? Nosotros, todo el pueblo ecuatoriano. ¿Pero qué? ¿Nosotros le pagamos a las empresas que están produciendo el petróleo? O sea, hay en algunos casos que se ha contratado a empresas extranjeras a quienes se les paga por producir. Inclusive recientemente, por ejemplo, en el caso de Schlumberger, Schlumberger le ha hecho un préstamo a Ecuador, al gobierno ecuatoriano, y por intermedio del gobierno ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, para que le den el campo Auca por 20 años. El campo Auca, o sea, es una de las joyas de la corona, uno de los mejores campos que tenemos. Se los entregan a Schlumberger y ellos producen petróleo y nos cobran un precio que obviamente está por encima del valor, del precio que recibimos por nuestro petróleo. Pero perdóname, ¿cómo que? Yo no entiendo, pues entonces, ¿qué clase de economistas son estos? De que contratan a alguien a que produzca con costos superiores a los precios de venta. Pues eso no entiendo yo. Preferible entonces no producir y dejarlo en tierra. Por eso estoy diciendo que el presidente debe renunciar, porque simple y llanamente lo que él está haciendo es conseguir dinero para pagar deudas inmediatas, y simple y llanamente con esto nos está quebrando. Ya estamos ahora quebrados. La otra opción sería cambiar la modalidad de contratación. Así es. ¿Y cuál sería la que podríamos aconsejar que se efectúe? Debe salirse de todos los contratos que tiene con las compañías extranjeras y revertir esa producción petrolera a las empresas nacionales. Pero eso también podría provocar una serie de demandas. Porque si tú contrataste bajo la modalidad que nos regía y nos convenía, en que la producción, en que de la venta el Ecuador se quedaba con el 90% en la época de los precios altos, y ahora porque se te cayeron los precios me vas a cambiar, tampoco. No, el problema aquí es que estamos nosotros opinando en este caso que es específico, en algo que no se asemeja a un bosque oscuro, porque no tenemos toda la información, pero lo correcto. Pero tú, siendo un experto en materia petrolera y que conoce de negociaciones, en la forma incluso que ya viene usualmente el Ecuador contratando, ¿se podría deducir de allí algunas variables? Bueno, te voy a decir algunas cosas. Este gobierno hizo y deshizo con nuestro petróleo y básicamente con todos nuestros activos y riqueza nacional a base de decretos y a base de imposición, a dedo, como se dice, porque ha manejado al país en una supuesta emergencia, aduciendo que estamos en revolución y todo eso. Todo eso es ilegal. Mejor dicho, todo el gobierno es ilegal desde el mismo momento en que empieza el gobierno es ilegal. Así que por eso nuevamente insisto, la única solución que existe aquí en el país... ilegal. A ver, la única solución que existe al país es que el presidente y su gobierno se retiren para que una nueva administración pueda poner orden. Pero digo que es ilegal porque el presidente de la República no juró la constitución en el año 2007. No se le debió haber permitido que él sea presidente mientras no jure respetar la constitución. Él no respetó la constitución. Él sacó a patadas a los legítimamente electos asambleístas. Eso fue un golpe de Estado, por favor. Ya. Así que todo eso es ilegítimo. Ellos gobernaron con emergencia, recuerda. Estuvieron allí encargados por 2 años, por ejemplo, de la Marina, cuando solamente se podían estar 3 meses o 2 meses, y una prórroga de 2 meses más, 4 meses en total. Estado de excepción. Así es, así ha manejado al país este gobierno y todavía sigue manejándolo así con estados de excepción. Ahora, dentro de las propuestas que tú ya has dado, dos, de que hay que cambiar la modalidad de la contratación y de que es necesario que nos informe por qué razón se cambió de 7 dólares a 39, que esas son las preguntas que necesariamente las vamos a recordar para que el presidente nos las haga. Claro. ¿Qué otras acciones más hay que hacer? Bueno, el ¿por qué no se termina con la producción petrolera si sabemos muy bien que el precio del petróleo no se va a recuperar? Vamos a estar nosotros a pérdida siquiera todo el año 2016. Ya, en el plano político se han dado mesas de unidad, supuestamente se ha convocado a mesas de unidad.
a convergencias, etcétera, etcétera, tanto de sectores que los califican como de derecha o de izquierda, que para mí todos son la misma vaina, porque aquí nadie tiene verdaderamente ideologías o doctrinas o cosas por el estilo. Pero bueno, ¿por qué tu grupo Venceremos, que es el movimiento político que estás conformando, no se ha visto visible en estas reuniones? Bueno, la reunión que ha sido visible recientemente es la reunión de la derecha. El alcalde de Guayaquil dijo que iba a dar un anuncio muy importante el día martes pasado y no lo dio. Y no lo dio, yo creo, porque le fallaron los cálculos. Él inicialmente dijo que iba a estar allí el alcalde de Quito. El alcalde de Quito se excusó. También dijo que iba a estar Pachacútic y Pachacútic dijo no, que ellos no iban a estar. Pachacútic ha convocado a una nueva unidad. El día miércoles hay una reunión a las 10 de la mañana en la sede de Pachacútic en Quito, a la que sí vamos a asistir, de Venceremos, porque es abierta a todos. La del 27. Sí, en el caso... Y ahí va a estar también, creo. Perdón. Ahí va a estar, creo, también. No, está abierto a todos, así que no sé, puede ser que estén allí. Creo que también el señor Cucalón, social cristiano, también creo que ha anunciado que va a ir. Así que eso está abierto y por eso vamos a ir. En la otra convocatoria no era abierta. A mí no me invitaron, pero sí invitaron a Ramiro González. Bueno, lo entonces, que yo entiendo, Carlos, es que invitan a reuniones, pero no tienen una agenda, pues. Porque esa que se dio, por ejemplo, la de la semana pasada, entre Carrasco, Nebot y el señor González, Maceli, que representaba a Suma. Pero por favor, captar la asamblea no son las propuestas que el pueblo ecuatoriano quiere escuchar. A la gente le interesa conocer cómo van a frenar el desempleo, cómo van a reactivar la economía, cómo vamos a abrir nuevos mercados, cómo va a reinsertarse el tema de la agricultura dentro de las agendas de los políticos. Bueno, y sobre todo, el ciudadano ecuatoriano quiere fiscalización. Así. Aquí ellos no hablan sobre eso, y más aún si se están aliando a aquellos que deben ser fiscalizados, como Ramiro González, entonces chao fiscalización de parte de ellos. Porque, o sea, yo le he hecho una pregunta en Facebook y en Twitter. ¿Se puede combatir la corrupción rodeado de corruptos? Ustedes tienen la contestación, señores oyentes. Yo he sido muy claro durante mis años de crítica al gobierno con respecto al IES, que este señor Ramiro González es el responsable por un atraco a los más desamparados de entre los ciudadanos ecuatorianos, que son los jubilados. Jubilados y niños son ciudadanos que deben ser muy bien considerados en un país y no lo son aquí, especialmente los jubilados. Mira, actualmente está muy claro para todos los ciudadanos ecuatorianos de la estafa que se perpetró contra el IES, contra los afiliados. Cuando el presidente les dio 5 a 7% de interés por el dinero que tomó de los del IES, dijo que esto era bastante alto y que no corrían riesgo. Estamos viendo que ahora los bonos, si se quiere emitir bonos internacionalmente, hay que pagar 20%. 20%. Mientras tanto, los del IES están ganando 5 a 7%. Ahora se nota la estafa. Yo esto lo dije, y lo dije en televisión en mi última entrevista con Jorge Ortiz, cuando él tenía su programa Hora 7 en el mes de junio. Creo que fue octubre del mes de junio, perdón, octubre del año 2010, en el que yo indicaba que se estaba estafando a la nación y que a González había que sacarlo a empujones. Y había gente que clamaba que había que sacarlo a patadas. Yo dije, no digo eso porque yo tengo que mantener mi postura de cultura. Entonces sáquenlo, pero sáquenlo, rápido. Y no, él continuó allí, mintiéndole a la nación, mintiéndole juntamente con el presidente de la República. Y yo indiqué que cuando González decía que ellos habían tomado decisiones técnicas, yo indiqué que por lo menos había que indicar que eran decisiones técnicas, entre comillas, pésimas, y que él debía ser despedido por incompetente. Eso está registrado, ustedes pueden encontrar en Desde Mi Trinchera mis artículos, y yo no voy a cambiar porque este señor se haya bajado
y haya saltado de un barco que se hunde para caer en una camioneta que ahora quiere liderar el país. Y no solamente que no llega al balde, sino que llega al frente de la camioneta, al lado del conductor, en la mitad, al lado del otro que va del costado de la ventana. Por favor, ese tipo de uniones no va conmigo. Ese tipo de uniones no es para beneficiar al ciudadano ecuatoriano. Ese tipo de uniones es para beneficiar a los mismos de siempre, a la partidocracia antigua que sigue manejando el país, la partidocracia actual. Usted